Hola, bona tarda i benvinguts a Torre Barrina en un nou espai de Spoiler on pretenem, com sempre, donar a conèixer què és el que es fa a l'Hospitalet i avui doncs, amb una il·lusió especial perquè les persones que ens acompanyen doncs, jo no sé si us vau conèixer aquí, però sí que heu treballat de forma conjunta i ara presenteu dos projectes de forma separada. No? I això és una cosa que a Torre Barrina ens encanta, que la gent que veniu a fer coses aquí amb nosaltres doncs, podeu treballar de forma conjunta, però a la vegada també separada, i fem aquesta xarxa que sempre comentem a Torre Barrina, no? La Comunitat TV. Estem parlant de Toni Gascó, jo diria que un dels pioners a Torre Barrina l'any 2013, quan va venir amb un projecte de websèrie, Spaceman, el vam atendre, tot i que ens pensàvem que li faltava un bull, però a la llarga s'ha demostrat que no, perquè avui presentem la tercera temporada de Spaceman i, a més, també amb una nova plataforma per poder projectar i per poder difondre aquesta websèrie i, a més, amb premis acumulats a darrere d'aquesta websèrie, amb tres premis, ara en parlarem. Per tant, aquell projecte que va arribar i va aterrar a Torre Barrina l'any 2013, doncs, és un projecte totalment consolidat i, a més, amb futur, perquè crec que hi ha una quarta temporada. En aquell equip del Toni Gascó, que es va crear aquí a Torre Barrina, amb les complicitats de la gent que venia a presentar els seus projectes i també doncs, els seus audiovisuals, hi havia un jove, l'Anís Atlas, que doncs, ha participat de Spaceman, d'actor. I avui l'Anís, per cert, que ha passat tota la tarda a Torre Barrina enregistrant un nou curtmetratge, doncs, ens presenta un curtmetratge on ell també és protagonista i on també l'ha codirigit. Ens fa moltíssima il·lusió doncs, que avui l'Anís pugui presentar aquest curtmetratge aquí a Torre Barrina, producte d'aquesta aliança amb el Toni, que és allò que pretenem sempre a Torre Barrina, que la comunitat es vagi fent gran gràcies a aquestes aliances que es produeixen amb nosaltres. No m'enrotllo més perquè ja sabeu que a mi m'agrada molt parlar i el que sí que també m'agrada és que el sentit que té Torre Barrina, tot el sentit que li vulguem donar a Torre Barrina, doncs és gràcies, sens dubte, a la gent que formeu aquesta comunitat, aquesta gent que veniu aquí a fer coses, no? I utilitzant la tecnologia, utilitzant el que sigui, però que veniu a fer coses. Ara es parla molt de l'impacte social, impacte social al màxim, però sobretot experimentar i poder compartir amb altra gent els vostres productes. Avui compartim aquesta websèrie i el curt de l'Anís. Ells els presentaran. Primer veurem el teaser o la promoció de la tercera temporada de Spaceman. Després veurem el primer capítol d'aquesta tercera temporada. En Toni ens explicarà una miqueta doncs, l'evolució d'aquesta websèrie i com s'ha fet i com ha anat evolucionant. I després l'Anís ens presentarà el seu curtmetratge, aquesta primera obra que ell codirigeix, i també ens explicarà les dificultats que han tingut i també les virtuts, perquè al final doncs, en l'experimentació i en l'explicació d'aquesta experimentació està la millora de tots nosaltres, perquè bé, avui segurament agafarem nous conceptes. Doncs tenen la paraula el Toni i l'Anís i comencem aquesta nova sessió de Spoiler. Bueno, gracias Jordi. Siempre es un placer estar aquí en Torre Barrina, el lugar que nos vio nacer, nos acogió en nuestro embarazo, nuestro primer embarazo de nuestro primer hijo, nuestro primer parto y nuestro primer bautizo desde aquel 2013 que yo vine aquí con ¿cuántos eran? 10 folios mal escritos. Y bueno, tú y Rosa Salguero me atendiste muy amablemente y me disteis todos los recursos que estaban a vuestro alcance, que es este gran edificio, este maravilloso edificio para poder comenzar el proyecto de una manera profesional y poder hacer reuniones con el equipo, poder trabajar el guión, poder editar vídeo, poder editar sonido, todas esas cosas que te ofrece un espacio tan maravilloso como es Torre Barrina y al que siempre le estaré eternamente agradecido. Dicho esto, también hicimos aquel primer acto de presentación, que era el verano de 2014, de la primera temporada, donde montamos aquí un acto bastante... montamos bastante jaleo aquel día y tuvo bastante repercusión y eso vaticinaba pues, un proyecto de larga duración, como así ha sido. Hoy estamos en 2019 y estamos aquí para presentar la tercera temporada de Spaceman, una webserie rodada en Hospitalet y que cuenta la historia de un grupo de música, un grupo
de personas que tienen una banda de rock y que les visitan un par de seres de otro planeta. Hasta la fecha tenemos 3 temporadas. Tenemos esta primera temporada que se llama Nébula. Perdón, vuelvo a la página de inicio. Esta es nuestra nueva web, estrenada a propósito de la tercera temporada, y en la cual tratamos de adaptarnos a los nuevos formatos televisivos. No es casualidad, o hemos intentado que se parezca lo más posible a las nuevas plataformas, Netflix, HBO y similares. Y bueno, yo lo utilizaré un poco para explicar la historia del proyecto. Tenemos la primera temporada, que es Nébula, donde estamos bastante jóvenes, ¿no? Rodada en 2013. Y que consta de 5 capítulos, entre 12 y 15 minutos cada capítulo. Y también cuenta con una excelente, maravillosa, grandiosa banda sonora formada por grupos locales, bandas de rock, básicamente rock, pop rock, bandas emergentes del área metropolitana de Barcelona y más allá, y que son una parte fundamental del proyecto. Tan fundamental que, como veis, tienen un lugar privilegiado en la web. Desde la banda sonora podemos escuchar pues cualquiera de los temas que suenan en la serie. O dicho de otra manera, si escuchas algún tema en la serie que te gusta, pues sabes que yendo a la página web seguramente podrás escucharlo, seguramente no con seguridad podrás escucharlo y posiblemente estos son Little Tom Vegas, paisanos de aquí del editor que presente de Sabadell, un grupo buenísimo y que merece ser escuchado. Porque un poco de eso va este proyecto, de dar visibilidad, de dar cabida a todos esos creadores, a todas esas ideas que pululan por un mundo desagradecido que muchas veces no le da la visibilidad necesaria o no te ayuda a canalizarlas de la manera adecuada, y nosotros, humildemente, intentamos unir todo ese talento e intentar darle forma en un mismo proyecto para intentar ganar un poco de cuerpo, un poco de visibilidad y un poco de reconocimiento. Ese es el espíritu del proyecto Spaceman. Que el editor de fotografía pruebe aquellos planos que siempre había querido probar, que el montador pruebe aquellos efectos y aquel montaje arriesgado que siempre había querido probar, que pruebe de una utilidad aquel curso de After Effects que hizo. Y lo que nosotros ofrecemos es absoluta libertad creativa. Todas aquellas herramientas que estén a tu alcance, intentaremos que se puedan aplicar en el proyecto, se reescribirá el guión, se adaptará a la escena, todo aquello que tú quieras hacer se buscará la manera de hacerlo, porque el proyecto Spaceman es el medio. El objetivo no es hacer una película perfecta, exacta, que ha sido planeada de una determinada manera, sino el objetivo es crear una obra de creación conjunta. Esta es nuestra segunda temporada, que data de 2016 y donde tenemos también 5 capítulos con su correspondiente banda sonora, que es igual o mejor que la de la primera temporada. Y por último, vamos pues a nuestro tercer hijo, a nuestra tercera temporada, 2019, 6 años después y sobreviviendo, y tenemos Supernova. En Supernova hay algunas diferencias, tiene 5 capítulos igual que sus dos hermanos mayores, pero han cambiado algunas cosas. Por ejemplo, los capítulos ya no duran 12-15 minutos, sino que duran 5-6 minutos. La idea era rebajar la duración de los capítulos para tener más tiempo a la hora de rodar y poder tener una producción más controlada. Las experiencias de los dos rodajes anteriores nos habían generado... Bueno, nos habían dado estas pistas de que muchas veces menos es más. Jenis y yo muchas veces hemos hablado que en la primera temporada teníamos equipo de rodaje de 20 y tantas personas, de las cuales 5 o 6 no sabían muy bien cuál era su cometido. Eran muy bien intencionadas, pero no sabían muy bien exactamente cuál... Bueno, habían venido al rodaje porque pensamos que iban a ser necesarias, pero una vez allí no sabemos exactamente cuál es su cometido. Y entre los dos hemos llegado a la conclusión en esta tercera temporada que un equipo bien afinado de personas, es decir, ni muchas ni pocas, las justas y necesarias, te convierte en más eficiente. Y una duración adecuada para tus medios, para la capacidad que tienes para extender el rodaje, te permite hacer una producción más controlada. Y en ese sentido, creo que Supernova es nuestro mejor trabajo. No sé si me darás la razón, Anís y Jenis. Yo creo que
que es la producción que mejor nos ha quedado. También hemos incluido banda sonora instrumental, que eso también es una novedad respecto a las anteriores, en las cuales los grupos musicales, cedían sus canciones para acompañar una escena o simplemente al revés, hacíamos una escena para acompañar un determinado tema musical que nos interesaba que saliera en la temporada. En este caso hemos tirado de una banda sonora clásica, instrumental, electrónica, que va directamente a medida sobre de la producción. Y creo que eso nos ha dado también un plus de calidad. También hay canciones de otros grupos, a la antigua usanza, ¿no?, como las últimas dos temporadas, pero hay un grueso de banda sonora específica, instrumental específica para la serie. Bueno, la página web es muy rápida, muy ligera, muy ágil, y la idea es que cuando tengamos que explicar dónde se puede ver, poder dirigir a todo el público a un sitio concreto en el cual tenga todo lo que quiera ver, sin demasiados extras y sin demasiadas cosas que sobran. Están las tres temporadas y una pequeña pestaña de quiénes somos. Que me explica que hay un contacto, nos explica un poco la historia y poco más. Y nos conduce, sobre todo, también muy bien, hay que recordarlo, a Facebook, canal de YouTube, Twitter, Pinterest e Instagram. La manera de ver esto, una primera manera clara, sería verla en el móvil, utilizar algún viaje de tren, algún viaje de metro. Son 5 o 6 minutos por capítulo, da para un viaje de metro y poder verlo en estos dispositivos, que es una tendencia que últimamente hay mucha gente que consume audiovisual en el metro, en el móvil, así en tiempos cortos, producciones cortas. Yo preferiría la segunda alternativa, que es verlos desde la Smart TV. Si tú vas a YouTube y en tu aplicación de YouTube de cualquier Smart TV, tú pones Spaceman web serie. Es importante poner web serie porque si no hay un grupo norteamericano buenísimo que tiene un disco que se llama Spaceman y además os saldrá y además son buenísimos. Puedes ver el vídeo de los Spaceman, que te lo pasará muy bien, pero si añades web serie, irás a nuestro canal de YouTube y puedes verlo en la televisión, que creo que es la manera adecuada de verlo. Desde 2013 hemos publicado 2 horas y media de contenidos. Unos 55 minutos que dura la primera temporada, 54 o 53 que dura la segunda y 30 que dura la tercera, aproximadamente 2 horas y media. Eso es un Harry Potter entero. Así que una noche de vigilia, pues yo recomiendo, claro, que veáis nuestra webserie, porque es la manera de salir, es realmente la manera de ver cine alternativo. Cine alternativo de verdad, no cine que pretende ser alternativo porque es una manera de vender la película, es una manera de vender la producción, sino cine alternativo en el sentido de que nosotros no tenemos ningún condicionante, no tenemos que darles explicaciones a nadie, no tenemos que responder de nuestros actos, nos importa bien poco si gusta o no gusta, no que queremos que guste, pero como no sabemos, y creo que nadie sabe el camino para que algo guste, pues tampoco lo perseguimos. Pretendemos hacer lo que nos gusta, lo que nos apetece, y en ese sentido es una producción honesta, sincera y claramente alternativa. Yo estoy acuñando últimamente el término cine de garaje, porque de la misma manera que no te pasas toda la vida escuchando grupos como Radiohead o escuchando música clásica perfecta, de vez en cuando te apetece escuchar algo un poco más imperfecto, pero algo más creativo, pues yo cada vez veo más nuestra webserie como eso, como un disco de Nirvana, como algo en que puedes ver cosas que realmente te sorprendan, porque nosotros somos originales y ser original solo es una cosa, es no copiar. Yo te puedo asegurar que aquí no hay nada copiado, no hay ningún ritmo copiado de ninguna webserie, no hay ninguna escena plagiada, no hay nada diseñado para gustar. Todo es auténtico, todo 100% puro. Y en ese sentido, pues nada, pues espero que este acto, como el acto de presentación que tuvimos la semana pasada, como los festivales en los que participaremos y toda la promoción que iremos haciendo a través de las redes, sirva para que el público acompañe un poco a la crítica. Porque, bueno, nuestro proyecto sí que ha recibido ya 3 premios en festivales internacionales. Mejor webserie por la primera temporada, Nébula.
mejor actor por la segunda temporada en el Bilbao Web Fest, el primer premio, Festival Seriesland en la segunda temporada, mejor actor. Y también en la segunda temporada recibimos el premio a mejor director en el Festival Internacional de San Andreu de la Barca. La crítica nos acompaña, nosotros estamos satisfechos con el resultado. Nos acompaña de momento el público, hay que ganar más volumen de público y en eso estamos. Estamos convencidos de que tarde o temprano ese seguimiento nos llegará. Y ya está. Creo que ya he hecho bastante publicidad del proyecto, espero que lo veáis. Y ahora lo que vamos a hacer es poner el tráiler de Supernova para que veáis un poco de qué va. Bueno, pues es el primer capítulo. Los otros cuatro, pues ya sabéis, es o bien proyectospaceman.com, que no sé si había dicho el nombre de la web, proyectospaceman.com, o si no, Smart TV, aplicación de YouTube, Spaceman, web serie. Y ahora si quieres, Anís, te cambio sitio. Vale. Gracias. ¿No? ¿Sí? Vale, los carteles, vale. Bueno, no, era por el tema para que estuviera más cerca, pero yo te pincho. Pues, hola. Pues lo que Tony ha dicho sobre Torre Barrina, comparto la misma opinión. Además, para mí, yo tengo una conexión bastante especial con Torre Barrina, porque aquí es donde hice el casting para Spaceman, y Spaceman es un proyecto, una serie que la verdad es que ha abierto mucha puerta para mí, muchas oportunidades, y también conocí a mucha gente a través de Spaceman, con que he vuelto a trabajar en varios otros proyectos, con Sara García, con Tony también, y con David. Hice varias colaboraciones y, bueno, ha desarrollado varias amistades. Y también aquí rodé el corto que vais a ver dentro de poco, Nasty Girls, que fue enteramente rodado aquí en Torre Barrina, gracias a Jordi y al equipo de Torre Barrina. Pues, bueno, no voy a revelar mucho sobre la historia, pero sí, también fue otro rodaje muy divertido y, bueno, fácil para hacer, en el sentido porque Torre Barrina nos ha dado buen acceso, nos ha ayudado bastante. Y aparte de que Torre Barrina es un sitio donde motivan a artistas independientes, pero también invitan a crear proyectos artísticos y pues y justo hoy hemos acabado de rodar, antes de esta proyección, unas escenas para el último cortometraje que estoy codirigiendo con Marco Castro, en que también sale Sara García. Pues espero que disfrutéis Nasty Girls, está en inglés pero con subtítulos. Gracias. Bé, doncs ara, si voleu fer algunes preguntes o voleu fer algun comentari més sobre el que hem presenciat avui, el que hem pogut veure, doncs endavant. Si vosaltres voleu fer algun comentari més i si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta, doncs estem a disposició tant l'Anís com el Toni. Si algú s'anima a fer alguna preguntilla o si creix a fer també algun comentari añadido. Supongo que no eran balas de verdad, ¿no? No. Bueno, yo creo que lo realmente interesante de este espacio que hoy nos acoge una vez más y de este tipo de producciones es realmente haber conocido a gente tan estupenda como Anís, como Yanis, como Sara, como David
y tantas otras personas que hemos ido conociendo durante estos años, que creo que somos personas, bueno, con creativas, con ganas de llevar proyectos adelante y que nos gusta un arte tan sumamente complejo como es el cine. Porque creo que estamos todos de acuerdo que el cine es el arte más maldito que hay, ¿no? Porque si a ti te gustara dibujar, si nos gustara dibujar, con tener relativa calma un papel y un lápiz podríamos dibujar. O si te gusta tocar música, mejor si tienes una banda de rock and roll, pero si no, con una sola guitarra ya puedes tocar. Pero el maldito cine necesita 50 personas para poder acabar un proyecto que ronda tu cabeza y que tienes que transmitir a otras personas, tienes que compartir una misma visión, tienes que llegar a acuerdos y necesitas sobre todo mucho equipo para que el proyecto realmente vaya cogiendo volumen. Es el arte colectivo por excelencia. Entonces, todo esto para decir que edificios como este y proyectos como estos sirven para poder crear un colectivo en el que, bueno, podamos ir sacando adelante los diferentes proyectos. Y para mí es el mayor valor que tiene es eso, poder brindarte la posibilidad de poder hacer cine. Que acabar un proyecto cinematográfico, acabarlo en unas condiciones adecuadas, ya de por sí es un éxito, porque es una maratón. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero cualquier... Estoy totalmente de acuerdo. Además, tu castellano es mucho mejor que lo mío, pues te dejo hablar. No, bueno, no, el cine como director tiene una cosa que te mata por dentro. O sea, yo después de hacer Supernova viviré menos años. O sea, yo he dado ahí unos meses de vida, cuando no un año de vida. Mi vida durará menos porque realmente es una presión inmensa que solo te compensa la satisfacción de ver el proyecto acabado. Y lo más importante, yo que he hecho bastante teatro, el cine lo bueno que tiene es que perdura, porque el teatro es igual de fatigoso más, pero además desaparece. Puedes grabar un vídeo, pero no es el medio adecuado para hacer teatro. El teatro tiene que ser el directo y el teatro desaparece. Sin embargo, el cine perdura y eso, bueno, compensa un poco los meses de vida perdidos. No sé qué... Perdura y delata, porque 2013 y 2019, lo que decíamos antes con respecto a todos, pero se nota que cada vez somos un poquito más mayores. Ojalá puedas hacer esa recopilación que comentabas de las tres temporadas en una película, que además también sería una película del paso del tiempo para todos vosotros. ¿Estáis igual o no? Pero que sí que es cierto que es un poquito también el paso de la vida. Y tú, por ejemplo, Tony, en ese periodo también has sido padre dos veces. Yo padre dos veces. Es decir, que has sido padre, te has ido multiplicando, ¿no? Ahora tengo 5 hijos. Exacto. Tres cinematográficos, 2 humanos. Exacto. ¿No? Yo no sé si la evolución también la has notado como director. Hombre, pues no sé si te has preguntado quién era la niña que salía en la escena. Claro, pues es mi hija, claro. Yo que también soy muy dado a manchar papeles, a pintar un poco, también la he dibujado y también había que hacerle ponerle una escena. Y ha condicionado el paso del tiempo, ha condicionado de hecho se nota en los personajes, en las tramas, en la historia en sí. Nuestra webserie Spaceman habla un poco también del paso del tiempo. Y lo que te he comentado antes es cuando acabamos la cuarta temporada, que habrá que hacerla, y queremos hacerla, se llamará Black Hole, porque completará la evolución de una estrella. ¿Por qué no tratar de remezclarlo todo y con todo este material a lo largo de los años? No sé si sería posible, no me he parado a pensarlo. Alguna vez, mientras me duermo, lo voy imaginando un poco si sería posible, pero intentar realmente hacer una película. No con todo el material, pero intentar sacar una película. Y creo que sería muy interesante porque realmente los actores envejecerían de verdad. Reordenarlo, a lo mejor no hacerlo cronológico, bueno, hacer un montaje, el montaje del director. Has comentado antes la duración de los capítulos. Yo no sé si para vosotros como directores es más cómodo e incluso para los espectadores. No sé si en 5 minutos
dejas una incógnita muy grande y tienes que decirlo todo con mucha concreción. No sé dónde te has encontrado más cómodo. Pues bueno, eso me lleva a una reflexión personal y yo tengo la sensación de que en el tiempo en el que vivimos, las grandes películas, y películas estas de 3 horas, o las series de televisión, ocupan en nuestros días el espacio cultural que en otro tiempo ocupaban las novelas. ¿Eso significa que no hay que leer novelas? No, hay que leer novelas, hay que consumir literatura y hay que leer mucho. Pero creo que aquello que se hacía a principios del siglo XX o en el siglo XIX o durante la primera mitad del siglo XX, de varias personas leían una novela, leían capítulos, ¿no? Comentaban los capítulos, comentaban los personajes, se enganchaban a un cierto escritor. ¿Todo ese espacio nos da la sensación de que lo cubre el Juego de Tronos ahora? Y similar culturalmente, ¿eh? No te digo artísticamente y no quiero decir que la literatura ha muerto, ni mucho menos. Pero quiero decir que socialmente, lo que yo me imagino el siglo XIX comentando un libro, pues ahora sería comentar una serie. Los cortometrajes o las películas más cortas sería algo así como un cuento, ¿no? Un corto es un cuento, te cuenta una historia, te manda un mensaje muy claro, tiene un principio, tiene una narrativa más rápida. Y entonces, ¿la webserie qué es? Pues la webserie yo la entiendo, cuando yo la concibo, y yo la entiendo como el cómic. Entonces, no sé si sois aficionados a la novela gráfica, que es como hay que llamarlo, pero yo sí. Entonces, la novela gráfica tiene una cosa y es que las historias van dando saltos. No tiene una narrativa tan lenta como una novela, ni siquiera como un cuento, sino es una cosa casi que las cosas van pasando por páginas y tú te vas quedando con imágenes y a veces tienes que releer el cómic para realmente enterarte de qué iba la historia. Un poco yo lo que pretendo cuando pienso en la webserie me pongo en esa tesitura. Por eso 5 minutos pues son viñetas más rápidas, pero yo pienso en viñetas. Yo compongo la webserie en viñetas y en esta tercera temporada más todavía, porque hay menos literalidad. Creo que la webserie no es un medio como para complicarte la historia con hacer escenas muy lentas o explicar demasiado la evolución de los personajes, sino yo me lo imagino casi por viñetas. Y en 5 minutos pues cabe... ¿Cuántas viñetas me caben? 4 viñetas, es como una tira del periódico. 4 viñetas por 5 capítulos, pues 20 viñetas. Ese es nuestro... Pero bueno, sí, me resulta cómodo. 5 o 6 minutos me resulta cómodo. Seguiré preguntando porque veo que la gente no quiere preguntar. Anís, no sé dónde te encuentras más cómodo, si siendo actor o codirigiendo, ya sé que es una pregunta muy sencilla, y si estás satisfecho de este cortometraje, que me ha parecido un poquito una sátira o bueno, un poquito... encontrar la otra parte de esas niñas pijas, niñas de papá que comentabas, ¿no? Un poquito estas dos preguntas y a ver si la gente se anima. Bueno, yo mucho más cómodo actuando. Para mí dirigir es algo muy difícil y si actúo y dirijo es aún más. Y por eso, por ejemplo, en Nasty Girls pedí a Dermot que lo codirija conmigo, así que en las escenas que salgo yo, que él me dirija. Porque un director tiene que ser controlando todos y un actor tiene que fijar en el papel. Pues en ese sentido, Nasty Girls era mucho más fácil hacerlo porque eran divididos los trabajos. Y si comparo con cortos que dirigí y actué, que eran mi... vale la pena enseñar, pero sí, ahí aprendí que hay que hacer uno u otro, o hay que buscar un codirector, con el último que estoy haciendo con Marco también, le pedí el mismo que él me dirija. Y sí, pues yo soy muy autocrítico, pues siempre cualquier cosa que hago es como, oh, debería haberlo hecho así, así. Y es una crítica más contra yo mismo, no con el equipo, porque el equipo, todos, el equipo técnico y artístico, yo veo que han hecho un trabajo estupendo, no es una crítica contra ellos, es más algo que, a ver, ahí debería haber hecho tal cosa y tal. Pues en Nasty Girls también veo cosas que hubiera podido hacerlo mejor. ¿Por ejemplo? No sé, por ejemplo, me encontré, ¿no? Descubrí que, mira, si el diálogo hubiera sido así, porque guión también lo hice yo,
Hubiera sido más rico, más juego también entre las dos chicas y el educador, así que algo en el diálogo que hubiera podido añadir para sacar más comedia también, por ejemplo. Us animeu a fer alguna pregunta? Que si no, totes les preguntes les hago jo. Ara ve una. No teniu cap dubte? Ahí està. Gràcies. Et dono el micròfon perquè així es pugui escoltar. Bueno, el presupuesto son, lo puedo decir, ¿no? 5 millones de euros largos. Seis años, infinidad de retos, pruebas, encontronazos, contratiempos, aprendizaje, porque es lo que termina siendo. Y entonces te puedes analizar todos estos retos, ¿no? O sea, y es bonito la satisfacción de llegar al punto de decir, ya superé, y me he encontrado con todos los retos que te puedas imaginar. Pero hay una pregunta, yo por lo menos, de este lado del escritorio siempre me la hago. ¿Qué reto te hace falta? Ahora. No, olvídate a nivel historia, a nivel realización. A nivel, si tienes que evaluar todos los retos que has aprendido a superar y que con el apoyo del crew, con el apoyo de la gente, con el apoyo de los involucrados directos o indirectos, porque siempre tendemos a evaluar para atrás, ¿no? Y ver todos los retos que superamos, pero también el ponerse los retos te estimula y es decir, ok, ya ahora ya tienes en la cabeza una cuarta temporada. Y entonces cuando venga la cuarta temporada, ¿qué reto quieres tener? ¿Qué reto quiero tener? A ver, cuando. Voy a coger un poco la pregunta desde el principio. 6 años, que han pasado bastante rápido, porque la vida parece que cada vez va más rápido, ¿no? Cuanto más años vas cumpliendo, más rápido pasa. Para mí, bueno, han pasado 6 años rapidísimos. Es fácil, en estos 6 años hubiera sido fácil abandonar. En esos momentos que el proyecto escapa de tus manos en la postproducción, o se encalla porque hay algo que no va bien, o algo que no acaba de llegar nunca. Y es importante siempre tener claro que esto es una maratón y hay que correrla al trote cochinero, sin desfondarte, sin pegarte grandes sprints, intentando coger aire, reposando si hace falta y tirando adelante. Y para seguir adelante hay que hacer dos cosas, y ahora engancho con tu pregunta. En primer lugar, cuando algo no vaya bien, no deprimirte por ello, creer en el proyecto, porque no es mi proyecto, es nuestro proyecto. Hay mucha gente que ha dedicado mucho tiempo y ha venido en situaciones, Anisuna vino a rodar con 39 de fiebre a un parking que estábamos bajo cero y cosas así. Y yo tengo la obligación de hacer todo lo posible para superar esos problemas. Por ejemplo, a mí ahora me preocupa mucho que el número de visitas no llega ni a un mínimo aceptable. Pero es igual, ese será el reto, ese será el reto inminente. ¿Por qué la gente no ve, por qué la gente no ve, no la ha visto todavía Supernova? Yo creo en ella. O sea, yo sé que está bien, yo sé que hay mucha gente que si la que cuando la vea le va a gustar igual, no va a ser la mejor serie que ha visto este año, ni lo pretendemos. Pero creo que se puede ver, te va a entretener, te va a gustar y vas a encontrar cosas que te van a hacer, bueno, que te van a gustar. Mi primer objetivo ahora es superar esa dificultad. Y luego, de primeros objetivos siempre es superar las dificultades que van apareciendo. Buscar en las dificultades la motivación. Porque si no, ¿qué haces? Abandonas, o sea, lo tiras todo, te deprimes mucho y metes la cabeza en un agujero y ya está, y renuncias a todo lo que has hecho. Eso no. O sea, en primer lugar, intentar buscar soluciones a las cosas que has hecho mal. ¿Y motivación a partir de ahora? Pues, por ejemplo, la cuarta temporada. Hay veces que yo me planteo, digo, podía escribir otra cosa, hacer otro tipo de cosas. Y algún día las haré, no voy a estar eternamente haciendo Spaceman. Pero sí que seguro que haremos una cuarta temporada. Y me esfuerzo, ya que hemos hecho todo
todo este proyecto, ya que hemos hecho todo este proyecto hasta aquí, intentar vincular todas las ideas que pueda tener, intentar vincularlas a este proyecto. Entonces, yo no sé vosotros, pero yo de tanto en tanto voy teniendo ideas inconexas. O sea, un día te inspiras por algún motivo, escuchando una canción o viendo una película o pasando por la calle y tienes ciertas ideas. Esas ideas las filtra el tiempo y o bien desaparecen de tu cabeza o bien persisten. Yo cuando persisten un tiempo las apunto. No soy tan friki de todo lo que se me ocurre, me despierto por las mañanas y apunto mis sueños. Eso no lo hago, pero si la idea me ronda la cabeza más de una semana, la apunto. Y entonces luego el esfuerzo es intentar trenzar todo eso para hacer una nueva temporada de Spaceman. Y en este caso, pues no lo sé. O sea, la motivación la encontraré cuando tenga todas esas ideas. Veremos qué tipo de temporada sale. Las temporadas entre ellas no se parecen demasiado. O sea, hemos cambiado de formato de vídeo, hemos cambiado de tono, hemos cambiado bastante. Y la cuarta temporada, que con seguridad haremos, pues será diferente. Esas son mis motivaciones. No sé, Anís, ¿tú cómo te motivas para seguir en esto y no dejarlo todo y hacerte charcutero? Bueno, la verdad es que a veces yo pregunto a mí por qué lo hago, porque es súper difícil, como dijiste, que pierdes una vida social y tal, pero es más, bueno, con la gente que conozco, hago un guión, por ejemplo, la primera persona con que hablé cuando hice el guión del último era Sara, y porque ella me ha inspirado un poco, ella y David también, la historia, y es como desde ahí se desarrolla de una persona a otra, consulta, ¿qué os parece? Ah, sí, guay, pues tenemos que hacerlo, y desde ahí. Y sí, el proceso es difícil, pero lo que aprendí también es que preparar lo mejor posible durante la preproducción. Es el proceso antes de rodar. Planear todo, si plan A no funciona, tener un plan B. Y así, desde así desarrolla. Y es como Tony ha dicho también, que es un proceso súper difícil, pero una vez que está acabado y si a la gente le han gustado, es como valía la pena. Alguna pregunta més? Doncs nosaltres des de Torrebarrina sempre diem el mateix. El sentit que té aquest edifici el donen els seus usuaris, el dona la gent que ve, i nosaltres estem molt contents, doncs, que en aquest cas l'Anís i el Toni hagin pogut fer i compartir el projecte amb nosaltres. Nosaltres som acompanyants, mai ens posem a la talaia de la sapiència i mirem a la gent cap avall, volguem dir, aquí tot ho fem bé, sinó tot el contrari, ens agrada molt compartir. I si la gent que està aquí vol fer coses a Torrebarrina, doncs l'únic que ha de fer és enviar un correu a Torrebarrina, torrebarrina@lguh.cat. El Toni va venir de forma directa, perquè en aquella època possiblement encara no teníem ni correu electrònic, però... BlackBerry, exacte. Era l'època de la BlackBerry. Jo que ja conto les èpoques per tecnologia. De fet, el Toni quan va arribar a Torrebarrina, hi ha molta gent que ja no hi és a Torrebarrina. La mateixa Rosa Salguero ja no està dirigint l'edifici, ara ho fa la Sandra Ruiz, i que hi ha hagut altres canvis de persones, explicant també l'evolució de Torrebarrina, que va començar com un centre de creació multimèdia i ara segueix sent un centre que dona suport, evidentment, a tots els projectes audiovisuals, però que ha agafat una vessant social per aquella gent que té projectes pugui utilitzar les nostres instal·lacions i que hi hagi un benefici, un retorn cap a la societat. Aquest és també una mica... doncs el viratge que ha fet Torrebarrina i que està a disposició de tots els ciutadans de l'Hospitalet i de fora de l'Hospitalet, tant per acompanyar en projectes audiovisuals que ho seguim fent a Torrebarrina, com els que hem presentat avui, com altres projectes que hi pugui haver. I per tant, us convidem a tastar Torrebarrina, perquè al final Torrebarrina es coneix quan vens. Pots mirar el lloc web, pots enviar un correu, però hi ha projectes que aterren a Torrebarrina i se'ls ha de dir que no. Però és un no argumentat, que de vegades un sempre va buscant respostes i les respostes han d'anar sempre acompanyades d'arguments. No? I hi ha molta gent que fins que no ve a Torrebarrina no sap si el seu projecte es pot adaptar a Torrebarrina i si nosaltres podem donar un cop de mà. Per tant, us convidem a que no només mireu la pàgina web de Torrebarrina, sinó que vingueu, sol·liciteu hora per a tal cosa, i així podeu conèixer realment què és el que es fa en aquest equipament, quina gent hi ha, perquè la gent que hi ha a Torrebarrina també fa diferent aquest equipament, cap a bé, creiem, i així podem desenvolupar aquests projectes que teniu doncs, en mente.
un aplaudiment en el Toni i a l'Anís per la... I que sapigueu que la xerrada que han fet tant l'Anís com el Toni la pujarem en el nostre canal de YouTube per si voleu consultar o per si voleu després vosaltres difondre-la a altra gent. Evidentment, en aquesta projecció no hi ha la projecció ni del capítol 1 ni del curtmetratge de l'Anís, ni molt menys, perquè si no, clar, estaríem fent spoilers cada dia que la gent volgués veure les vostres opinions. Moltes gràcies i ja formeu part, com sempre diem, i acabem un acte de la Comunitat TV, de la Comunitat Torrebarrina. Bona nit. Gràcies. Gràcies.